Bueno, usted siempre dice que la poesía no es un acto voluntario. ¿Cómo aparece entonces la señora? No, habría que preguntárselo a ella. Aparece cuando quiere, se va cuando quiere. Solo hay que saber acompañarla, eso es todo. Y también ha escrito que el viaje hacia el poema es más importante que el poema en sí mismo. ¿Qué es lo que Es significa? que el viaje hacia el poema es el momento de su escritura, es el momento de su creación, que para mí es el momento más feliz, porque el poema, una vez escrito, ya está muerto. Cuando se escribe es otra cosa. Siempre se cataloga o se pone como una categoría de su poesía como una poesía política. ¿Qué opinión tiene de eso y también cómo la definiría usted? Mire, yo creo que el único tema de la poesía es la poesía. Porque la poesía es palabra calcinada. Ahora, como es el único tema, puede hablar de todo. Del amor, la política, la mujer, en fin, el verano, etcétera, etcétera. El problema es que sea poesía. El tema de la poesía política, como se llama, ha creado muchos equívocos, ¿no? Pero si entendemos por poesía política aquella que toca asuntos que hacen a la poesía política, a la política o a la sociedad, hay que decir que esto viene sucediendo hace, no sé, por ejemplo, si toma Arquíloco, hace 27, 28 siglos atrás. Él escribió unos poemas pacifistas, buenísimos, y sabía de lo que estaba hablando, porque él había sido mercenario y había peleado en varias guerras griegas. Bueno, poesía política a lo largo de todos los tiempos. Si se entiende como poesía política, esos asuntos, porque el tema sigue siendo la poesía, no los asuntos que trata. Mire, desde esa fue la fecha, también hace 27, 28 siglos, se deben haber escrito billones y billones de poemas de amor. Pero quién sabe cuántos le llegan al tacón de la sandalia a esta señora griega que murió hace tanto tiempo. Es decir, la cuestión no es de qué habla el poema, la cuestión es qué dice el poema, que eso es otra cosa. Y siendo que es tan prolífica la creación de la poesía, me quedó un recuerdo cuando usted recibe el premio Cervantes y dice esto es un doble premio o algo así, no lo sé exactamente, porque es un premio a la poesía. ¿Usted cree que es un género que está como relegado en relación a otros? Bueno, sí, es evidente, hay grandes editoriales que no tienen un solo libro de poesía en su catálogo. Afortunadamente, en algunos países nuestros proliferan las editoriales pequeñas que se ocupan de llenar el vacío. Pero raro que la poesía sea un bestseller y a los grandes grupos editoriales solo le interesan los bestsellers. De manera que esa es la situación. Sí, bueno, pero sigue tomando su espacio, creando sus espacios igualmente. Y hace 50 siglos que Claro. existe, quiere decir Claro. que sí sigue porque es necesaria. Como un grito finito, como un pedazo escaso, como un vuelo de piedra de luz encadenada, desato mis caballos y anudo mi paciencia. Las voces de la noche levantan sus dos voces. Las ramas de la noche levantan sus dos voces. Y miro el cielo abierto girar en su estupor. En su furor sereno devienen más desastres y se desencadenan las bestias del amor.
y cantan y no cosen maquiavélicos astres que unieron sin hilván tu corazón y el mío y ligaron sus suertes con bárbaras dulzuras, sin decir que hace miedo, hace hambre, hace frío. Y eso corrompe y mata las dulces ligaduras. Esos bárbaros astres atan las destrucciones y rezan escondidas a los pies de Satán y revientan de un golpe los dulces corazones y se beben la sangre, se ríen y se van. Esos demonios negros como tu amor y el mío, con sus pústulas tiernas y su pura indecencia, cantan como demonios, hace hambre, hace frío, y suceden por culpa de toda la inocencia. Desato mis caballos, levantan sus dosones y miro el cielo abierto, tu corazón y el mío, sin decir que hace miedo, atan sus destrucciones y revientan de un golpe. Hace hambre, hace frío. Ahora que usted sacó este último libro, El Emperrado Corazón Amora, leí en una entrevista que usted decía que era como una bisagra en su obra y también nombraba otros libros como Cholera Way y Incompletamente. Sí. ¿Por qué son bisagras? ¿Qué sucede en esa búsqueda que hay un pequeño paso? No, lo que pensé, lo que ocurre es como si de determinados libros, en mi caso, hubieran abierto espacios inesperados para mí, ¿no? En ese sentido digo bisagra, como creo que lo dijo quien me hizo la pregunta. Bueno, en esto de abrir nuevos panoramas, de lo que usted me decía recién, su mirada poética se va renovando todo el tiempo. ¿Cómo es esa búsqueda incesante, constante? Mire, no sé. Yo lo que sé es que, en primer lugar, no escribo todos los días. En segundo lugar, solo escribo cuando tengo una verdadera necesidad de hacerlo. Y por último, alguien dijo, una gran poeta rusa, Ana Akhmatova, que el stalinismo aniquiló, dijo algo que es muy importante. Dice, el poeta no vive para escribir, escribe para vivir. Ahora, hay poetas de los dos tipos, hay poetas que viven para escribir y que llegan a hacerlo muy bien. Como decía Borges, un hombre culto, bien leído, puede escribir 10, 12, 15 buenos poemas en su vida. Pero escribir para vivir es otra cosa. Y eso corrompe y mata las dulces ligaduras. Esos bárbaros astres atan las destrucciones y rezan escondidas a los pies de Satán y revientan de un golpe los dulces corazones y se beben la sangre, se ríen y se van. Esos demonios negros como tu amor y el mío, con sus pústulas tiernas y su pura indecencia, cantan como demonios, hace hambre, hace frío, y suceden por culpa de toda la inocencia. Desato mis caballos, levantan sus dosones y miro el cielo abierto, tu corazón y el mío, sin decir que hace miedo, atan sus destrucciones y revientan de un golpe. Hace hambre, hace frío.